Bueno, vamos a Zona de Juego. Luis Omar Morales tiene como invitado hoy al doctor Antonio Rivera, director de Comú de León, la Comisión Municipal del Deporte. Luis Omar, ¿qué tal, Toño? Bienvenido. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Y a toda la gentil teleaudiencia. Así es. Bueno, pues el tema principal el día de hoy, bueno, pues es la próxima ya cercana realización de este Congreso Internacional de Deporte Municipal. Es el tercer año que se realiza de parte de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de aquí de León, este congreso, donde, bueno, pues sin duda alguna se han reunido año con año diferentes ponentes de alta calidad con el fin, sobre todo, pues de justamente de desarrollar, ¿no?, esta parte, pues a veces sin la atención en ocasiones que se requiere, ¿no?, que es la parte del conocimiento, la parte de la capacitación en cuanto al deporte se refiere, ¿no, doctor? Ahora se acerca esta edición, es el 7 y el 8, el 8 y el 9 de julio, aquí en León, Guanajuato, en donde, bueno, pues también viene sin duda alguna cargado de ponentes de calidad, ¿no? Por supuesto. Pues sin duda, en esta llamada sociedad del conocimiento, el deporte avanza. Se habla de que cada 4 años hay un cambio en los esquemas de entrenamiento, de conocimiento, de masificación del deporte por los Juegos Olímpicos. Y es en esta oportunidad, en esta tercera edición, aunque ya hemos tenido otros congresos previamente, pero para darle continuidad, es que el 7, 8 y 9 de julio tendremos a 18 talleres, 12 mesas redondas, 9 simposiums, 4 conferencistas internacionales, trayendo a personas académicos del más alto nivel. Vendrá el doctor Dirk Lund Christensen de Noruega, que él está estudiando el genoma humano en poblaciones primitivas como los Watusis, como los Rarámuris en nuestro país, y con el que hemos estado colaborando en algunas investigaciones. León está incorporado a este tipo de investigaciones, que es muy valioso. Él está ahorita en una estancia en Cambridge y ha tenido la oportunidad de estar con nosotros. Pero también estará con él. ¿El tema de la conferencia? ¿Son estos mismos? Él está estudiando genoma humano y actividad física. ¿De eso va a hablar? Sí, ese es su tema. ¿Por qué algunas personas tenemos cierta habilidad, capacidad natural para desarrollarlo y otros no? Es un factor cultural. Por ejemplo, los Watusis están hechos para hacer grandes días, jornadas de actividad física. Los propios Rarámuris, que son tarahumaras, corren mucho, hasta 300 kilómetros. E incluso hay un maratón, el de los cañones, de 100 kilómetros, en el cual corren y han competido contra keniatras. Y en esas condiciones los tarahumaras lo han desarrollado. Estos hallazgos serán presentados. ¿Con qué objeto? La investigación básica tiene que unirse a la investigación aplicada. Aplicación que debe permear en la población para mejorar la calidad de vida. Se incrementa la expectativa de vida, pero hay que llegar con una buena calidad de vida. Y sin duda el deporte va a ser uno de los principales problemas. La calidad de vida, el deporte, áreas de oportunidad que se están dando. Es correcto. Todo empieza con 3 ejes temáticos, que es la educación física, que es la base desde la matrogimnasia, cuando el bebé en el seno materno recibe los beneficios de la actividad física, y desde ahí, desde esa etapa debemos empezar a hacer actividad. Pues viene una etapa sensorio-motriz, donde el niño se acerca a la mamá, donde empieza a ver esa comunicación y ese conocer el cuerpo. Viene una etapa preoperatoria de los 2 a los 7 años, una etapa operatoria donde se va automatizando la actividad, y finalmente de los 12 a los 18 años, que es cuando el niño ya empieza en la práctica deportiva propiamente dicho. Lamentablemente en nuestro país se ha dejado de lado todos estos preceptos, y la intención de este congreso es precisamente repasar, reformular. Se escribirá un manifiesto León para la actividad física. Tendremos, aparte de estos ¿quién ponentes? Asiste, Toño? Sí. O sea, todas las ciudades del centro del país, Asisten de diferentes universidades: Universidad Autónoma de Nuevo León, de Chihuahua, la UNAM, Poli, de nuestra región, todas nuestras universidades han sido invitadas. Vienen todos los profesores del sector educativo,
que se les ha girado una invitación. Lo estamos haciendo en forma conjunta al gobierno del estado, el municipio fundamentalmente que toma esta iniciativa, pero también está orientada a los entrenadores deportivos, porque muchos de ellos tienen una base empírica, no se han formado, viene gente de la CONADE a participar en ellos. Queremos dar la primicia que estará con nosotros Ana Gabriela Guevara, que sin duda ahora en su papel legislativo tendrá mucho que aportar por la vivencia que tuvo. Estará Miguel Aceves, que es el presidente de los medallistas olímpicos de México. Habrá foros donde estarán participando algunos de nuestros deportistas olímpicos de Guanajuato. Y naturalmente en medicina y ciencias aplicadas al deporte, los investigadores más connotados de todo México. También está, bueno, platicando antes de entrar, aparte de Ana Guevara, que bueno, aquí apenas es, bueno, acaban de confirmarles, ¿no?, la presencia de Ana Guevara. También está la presencia de Esteban Loaiza, ¿no?, este jugador mexicano, beisbolista. Sí. La intención es conformar a diferentes sectores. Esteban Loaiza, sin duda, con su gran trayectoria, se está buscando ahorita al Rocket Valdés, que también es posible que venga. En el básquetbol, pues participan glorias de nuestro deporte nacional, como es Arturo Guerrero, uh-huh, Alfredo Jacobo, La Tota Carvajal, Duilio Davino. Uh-huh. Queremos que también que haya un foro, un focus group, un grupo de discusión, en donde participen también los comunicadores. Creo que el deporte es de todos, no es del deportista, no es del funcionario, sino que también la comunicación. Es un programa muy ambicioso. También, una parte muy importante, son esas tres ejes, ¿no?, que se manejan: la educación física, el desarrollo del deporte y la metodología y la ciencia aplicada al deporte. La ventaja, bueno, pues es que todos los participantes van a poder elegir, ¿no?, o sea, alguna ponencia enfocada al área que quieran desarrollar, ¿no? Otra parte también es los trabajos libres, ¿no? Va a haber posibilidad de que estudiantes, de que personas cercanas al deporte puedan participar de estos foros. Si nos puede detallar un poquito de qué manera se pueden acercar los allegados, los interesados, para formar parte de estos trabajos libres, ¿no? La estructura del Congreso es flexible. De 8 a 10 de la mañana estaremos impulsando trabajos de licenciatura, maestría y doctorado de educadores físicos, de médicos, terapeutas, nutriólogos, enfermeras, sociólogos, psicólogos, antropólogos, porque el fenómeno social debe verse así. Posteriormente, de 10 a 12, habrá esas mesas redondas, foros, paneles, donde estarán invitados diferentes sectores de del deporte, de la propia sociedad. Después de ello, habrá una conferencia magistral y por la tarde habrá talleres. La invitación es, si bien está dirigida a educadores físicos, a entrenadores y a científicos del deporte, también habrá espacios para que el público en general interesado en estos temas pueda acudir y de una manera diáfana pueda también conocer los conceptos que actualmente se vierten en el deporte. ¿Funcionarios deportivos, otros municipios? Por supuesto, estamos invitando, sobre todo en este tercer gran esfuerzo, a las comisiones municipales del deporte de nuestro estado. Hay un manifiesto interés de nuestro presidente municipal, del señor gobernador, de los ayuntamientos, para que ellos también conozcan sobre estos temas y puedan tener una visión de 360 grados respecto al deporte, la activación física. Sin duda, no todos van a ser deportistas de élite, pero el conocer la experiencia de Ana Gabriela, de Arturo Guerrero, leyendas del presente, del ayer y del futuro. También tendremos la presencia de tres de nuestros grandes deportistas. Ayer les mandamos una muy fuerte felicitación a Jorge Quiñones, a Nacho Prado y a Dani Vargas, quienes van a representar con orgullo a nuestra ciudad de León. Sin embargo, En Río de Janeiro, sí, en los Juegos Olímpicos. Pero de repente apreciamos que hay espacios generacionales vacíos de futuros deportistas, y por ello la importancia de este congreso. Dado que Sánchez. Laura Sánchez dejó, ella ya anunció su retiro por factores, no hubo un apoyo, lamentablemente. ¿Pero participar en el congreso no la invitaron? Ah, sí, claro, sí, sí, está participando en el congreso.
Están una. Se va a dedicar a entrenar, ¿no? Y bueno, pues es una medallista olímpica. Es una medallista olímpica. Toda su experiencia, sin duda, será de la mayor beneficio. Conocer la experiencia, porque no todo es conocimiento. Uno puede aprender en libros, pero la vivencia es lo que deja más, la vivencia, y de tal forma que generar conocimiento, tener el método y tener la técnica precisa para los desarrollos es algo de primer nivel, de primera importancia. Y por ello no todo el deporte se aprende en los libros, sino que el educador físico tendrá ese conocimiento para desarrollar las habilidades en las etapas de desarrollo del ser humano, pasando después a el desarrollo deportivo y finalmente aquellos que tengan ese talento privilegiado que está en nuestro DNA otorgado por... Al alto rendimiento. Al alto rendimiento. Por eso hablamos de una frase, de la actividad física al alto rendimiento. Es importante el deporte no solamente para hacer o ganar medallas, sino que también es sumamente importante para generar nuestra salud y tener una buena calidad de vida. Yo te diría que hasta para generar autoconfianza, ¿no? Tiene varios factores, al menos tres. En la parte biológica, sin duda, mejora todos nuestros órganos, aparatos y sistemas. El segundo es el factor psicológico, que nos da alegría, nos da convivencia, nos da esa, le llaman los franceses joie de vivre, que significa la alegría de vivir, pero además nos aparta, ocupando bien el tiempo libre, de las adicciones, el buen manejo del estrés, la alimentación se mejora, tiene múltiples beneficios que han sido perfectamente documentados en la práctica de ejercicio. ¿Lo inaugura el presidente, el gobernador? ¿Qué tiene? Sí, estamos girando la invitación a ambos y estamos viendo la conciliación de agendas, y dado que tendremos personajes de primer nivel, seguramente estarán con nosotros. En cuanto a las inscripciones, doctor, ¿cómo está el tema ahorita? Sabemos que hay un descuento cerca de una fecha, si nos puede platicar al respecto. Sí, el costo de inscripción antes del 27 de junio es con un 20% de descuento, equivalente a $800. Antes del 27 de junio para estudiantes es de $300, porque queremos sobre todo que los jóvenes asistan. Realmente, comparativamente con otros congresos, es un congreso barato donde se ha hecho un esfuerzo muy grande. Y finalmente, aquellos grupos que estén interesados, grupos de profesores, de universitarios, será más de 10 personas en $800 por persona. De tal forma que hasta el 27 de junio tendremos esa oportunidad, y en 3 semanas cordialmente invitados para que puedan acompañarnos y naturalmente entrevistar a estos importantes personajes del deporte. Con mucho gusto. Así es, siendo alguna, estaremos ahí. Trataremos de jalar alguno a la revista. Para que nos acompañe aquí también. Será un placer. Claro que sí. Ya tengo visualizado alguno de ellos. Pues, te lo doctor, mucho, aprovechando, ¿no?, también que se encuentra con nosotros, justamente nos mencionaba la participación de los leoneses en Juegos Olímpicos. No son 3 de 5 guanajuatenses que van a estar allá en Río 2016. ¿Cómo es el apoyo con ellos? Sabemos que la complicación, por ejemplo, con Nacho de un lugar específico para participar en la modalidad de pista, ¿no? Pero con Dani Vargas, con Jorge Quiñones, ¿cómo es el apoyo con ellos? Bueno, sin duda el municipio empieza con la detección de talentos. Nosotros estamos acudiendo con el señor presidente municipal y con personajes del ayuntamiento a los polígonos de pobreza, donde estamos tratando de reclutar gente con independencia de los cerca de 10,000 niños que tenemos en escuelas de inicio en nuestras 8 unidades deportivas. Se hacen pruebas y aquellos niños que tengan el talento pasan a las preselectivos municipales. Ahorita tenemos participando 16,000 niños en un torneo de escuelas, y estos niños que son talentos son canalizados a las diferentes escuelas. Son 36 disciplinas deportivas: fútbol, atletismo, básquetbol, voleibol. Una vez que los tenemos, son confiados hacia el CODE, con quien tenemos una magnífica relación, y posteriormente la CONADE y las federaciones son los que escogen a los deportistas. De tal forma que esa es la estructura que marca la Ley de Cultura Física y Deporte vigente hasta el momento. Es decir, el municipio se encarga de detectar, el desarrollo está en el Instituto del Deporte y finalmente está la CONADE, es la que determina. El apoyo del municipio, pues siempre es apoyarlos con los entrenadores, con los viajes
y becas que no son nada despreciables. Sin embargo, también ellos tienen becas porque los costos de entrenamiento son altos por parte del gobierno del estado y finalmente de las federaciones. La conjunción de los tres elementos es lo que favorece en un deportista ya consolidado su propio desarrollo. Claro. En otro aspecto, doctor, también se ha manejado esta posibilidad acerca del arribo del equipo de básquetbol, ¿no? Dentro de, ya hemos platicado en anteriores ocasiones del objetivo, ¿no? De para 2017 profesionalizar a León, Guanajuato, ¿no? Sobre todo en el aspecto del voleibol, del básquetbol y del béisbol. Ahora hay una posibilidad latente, ¿no? Con el básquetbol, con la llegada del conjunto de Abejas de Guanajuato, los rumores, la posibilidad de que el equipo de Guanajuato Capital se venga a León. ¿Cómo está? ¿Ha habido diálogos, ha habido cercanía con esta parte directiva? A 6 meses de distancia de estar en esta gestión, uno de los intereses más importantes de la sociedad, de las expectativas que tiene y las expectativas que tiene el señor presidente, el ayuntamiento y toda la sociedad en general, es diversificar el deporte. Si bien el fútbol, yo amo el fútbol, fui médico del Club León, lo llevo en el corazón, pero es importante diversificar otros deportes. Antes que el fútbol, estuvo el béisbol, que se practicaba desde el siglo XIX aquí en la localidad. Queremos béisbol. Liga Mexicana. En la Liga Mexicana fuimos campeones en alguna ocasión, en el 92, de básquetbol, de fútbol, y son aspectos históricos que parecen prehistóricos más bien. Pero sí hay grupos que están interesados, empresarios, el propio ayuntamiento, para diversificar, en el caso del básquetbol. El alcalde es basquetbolista. ¿Mandé? El alcalde es basquetbolista. Llegamos a jugar algunos partidos con él, claro que sí. Él también le gusta mucho el béisbol. Él lo practicó también en alguna ocasión. Tenemos, en suma, el soccer, el básquetbol, el voleibol incluso también, hay una liga profesional que se está gestando. El béisbol, viene también fútbol americano femenil. De tal forma que en el primer año, habitualmente, siguiendo la conformación de esto, de tener ya el deporte profesional, el primer año es de gestión, mucha gestión. Se tienen que cumplir requisitos, se tienen que dar espacios, se tiene que hacer mucho trabajo de escritorio. En el segundo año se abre una, habitualmente todas las ligas, también por la ley de cultura física y deporte, genera una liga local, regional, y en vista del resultado que se tenga, se pasa a una tercera etapa, que es traer la Liga Mexicana de Básquetbol, la Liga Mexicana de Béisbol y todos estos deportes. Creemos que vamos muy rápido, que vamos más rápido de lo que habíamos sentido, y pronto estaremos seguramente dando la noticia o las noticias de estos deportes que ya permitirán diversificar el deporte en León. Pues muchas gracias, Toño. Mucho éxito para este evento. Pues está muy bien preparado, muy bien organizado. Yo creo que lo vas a tener 7, 8 y 9 de julio, pues ya a la vuelta de la esquina, el Poliforum León, en 3 semanas más, con la presencia de grandes estrellas del deporte, pues de funcionarios, de público en general y profesionales de la materia, ¿no? Así es. Y todo pues en beneficio de nuestra sociedad, pues a quien nos debemos todo nuestro esfuerzo. Omar, ¿algo más? Así es, bueno, pues ahí está la invitación, ¿no? Como menciona, cerrando los 7, 8 y 9, y bueno, pues para los interesados, también cualquier información ahí en las oficinas de Comude, ¿no? En las oficinas de Comude, también se tiene una página de internet, si me permiten darla, es www.congresodeportemunicipalleon.com.mx o directamente en la página de Comude. Y ahí se obtiene toda la información. Ahí estará toda la información. Barato inscribirse, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias. Gracias al doctor Antonio Rivera, el espacio de Zona de Juego con Luis Omar Morales. Llegamos a zonas 3 de la tarde, pero no se vaya, déjeme leerle una noticia que me parece importante después de una breve pausa.